estado en contacto tanto el día sábado un contacto y después el domingo otro. Y yo te diría, primero, manifestar obviamente el desacuerdo con esta, la puerta giratoria que pretenden instalar algunos, fundamentalmente porque genera un marco de confusión para la gente, pero fundamentalmente le termina dando lugar a los oportunistas, ¿no? Que yo creo que esto no hace más que generar un contexto negativo para el conjunto social. Y bueno, por supuesto, Daniel, tuvimos el contacto fundamentalmente por este tema, ¿no? Esto es algo que obviamente se veía venir, pero que también marca claramente también la posición públicamente que está asumiendo el mismísimo Daniel Scioli en relación a ese tema. Y después, ¿llegó que vaya a firmar algún acuerdo con Daniel? Mira, de eso la verdad que no hay nada. De todas maneras, yo creo que tiene que suceder una cantidad de cosas en el medio que generan un contexto distinto. Ahora, lo que también es cierto es que, digamos, esto es parte de una, de un proceso político que está viviendo también el propio Chusotto, que ve claramente que en el escenario actual y con las encuestas que están arriba de la mesa, estarían perdiendo las elecciones. Y por eso también está esta decisión, por un lado, de querer pegarse a una boleta que tracciona, como es la boleta del Frente para la Victoria, y despegarse de dos gestiones de intendencia que son muy malas, tanto la de Ricardo Sastre en Madryn como la de Máximo Pérez Catán. Digamos, realmente los dos movimientos, uno querer pegarse a la boleta del Frente para la Victoria y desprenderse de la candidatura de Sastre y desprenderse de la candidatura de Pérez Catán, todo eso configura el mapa de oportunismo político que está jugando el mismísimo Dasneve, digamos, rechazando a la gente propia que la tiene hace un buen rato con él. Y por otro lado también, esto de querer pegarse de alguna manera, de la que fuere, a una boleta positiva como es la boleta del Frente para la Victoria. Digamos, si hoy fuera la elección el día de hoy, claramente estaría perdiendo en todas las categorías ese hombre. Con lo cual yo creo que esto enmarca claramente esta cuestión de el oportunismo político de juntarse en su momento con Massa y ahora, y el oportunismo político de buscarlo a Arcioni, el oportunismo político ahora en este contexto de tirarlo por la ventana a Massa, el oportunismo político en este contexto de tirarlo por la ventana Arcioni. Y bueno, capaz que ya que está diciendo que va con la boleta con Scioli, con quien quiere, digamos, ir hacia el sur con Scioli, hacia el norte con Massa, pasado mañana va a querer ir con Macri también, si lo deja deja cómodo, otro oportunista político, con lo cual diría que se encontraron dos oportunistas políticos ahí, digamos, tanto Macri como el mismísimo Dasneve. Y no le extrañaré que dentro de 20 días por delante, si las encuestas le siguen dando adversamente como hasta ahora, no quiere ir pegado con Altamira, Margarita Stolbizer o algún otro de esos, ¿no?